Muchas bendiciones para todos los que nos están viendo. Hoy estamos desde La Calera, viendo nuestra hermosa capital de Bogotá. Estamos a 2.625 metros sobre el nivel del mar, con una población de 11.600.000 personas. Una capital preciosa, de bendición, ustedes la pueden observar. Y Colombia es un lugar paradisíaco, lleno de la vida de Dios. Comienza noviembre y qué alegría que podemos disfrutar de otro mes que el Señor nos regala para poder caminar y seguir avanzando. Y vamos a estar hablando sobre Change Your Mind, cambie su manera de pensar. Es necesario que podamos cambiar nuestra manera de pensar para seguir avanzando. Y mira lo que dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conformarnos a esta época, a este tiempo. No son las personas las que gobiernan nuestra mente. El Señor está diciendo claramente que nosotros como hijos tenemos la mente de Cristo y nuestra forma de pensar es diferente a la gente del mundo. Tenemos que renovarnos y cambiar esas costumbres, esas maneras que nosotros a veces pensamos y tener la mente de Él para poder ver las cosas con bendición, con positividad, sabiendo que, por ejemplo, comienza este mes y el Señor va a hacer grandes cosas, que tienes que empezar a caminar de una manera diferente y que el Espíritu de Dios se pueda mover sobre ti. ¿Cómo vamos a comprobar que sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Cambiando nuestro chip. Es tiempo de cambiarlo y de pensar diferente. Vamos a consagrar este mes de noviembre para el Señor y darle gracias a Dios porque viene un tiempo poderoso. Y Señor, bendecimos este mes de noviembre y lo consagramos para ti. Gracias, poderoso Dios, por permitirnos hoy estar grabando desde Bogotá, Colombia. Gracias por nuestra nación, la bendecimos, nuestra hermosa capital. Y bendecimos a toda la población de Colombia, especialmente, Señor, a todos los de Bogotá, La Calera y todos los de sus alrededores. Y bendigo tu vida y consagramos este mes para el Señor, declarando que este es un mes victorioso en Cristo Jesús. Dios puede hacer grandes cambios y los va a hacer, y los va ha venido haciendo y los seguirá haciendo. Así que mira diferente, porque cuando tú miras diferente, todas las cosas cambian. Consagro tu vida, tu mente, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Un abrazo grande.